es cierto que se le cayó a Zac Efron un preservativo de su bolsillo y terminó encima de una alfombra roja? Bienvenidos a TV Hollywood. Yo soy Miriam Misa aquí con el comiquísimo video. El ex de Vanessa Hudgens, el muy buen mozo Zac Efron, estaba en su estreno de su última película, The Lorax. Estaba posando para los fotógrafos cuando, inocentemente, metió su mano en su bolsillo para sacar algo. Y en ese momento, se cayó del mismo bolsillo un preservativo. Ay, Dios santos. El pobre muchacho, bueno, no tan pobre porque obviamente tenía unos planes muy divertidos para después del estreno. Pero bueno, el penoso Zac inmediatamente baja a recoger lo que se le cayó y trató de mantenerse normal delante de los fotógrafos, pero no podía. Y se tuvo que virar y darle la espalda a los fotógrafos mientras no paraba de reírse. Miren el video. Ah, ¿no lo vieron? Slow motion. Y miren su reacción. La pregunta es, ¿con quién tenía él estos planes esa noche? Porque no era conmigo. ¿Se llamará Taylor Swift? No sé, ¿qué piensan ustedes? Espero ansiosamente sus comentarios abajo. Y para más noticias sobre las locuras que pasan en Hollywood, suscríbanse a Clever TV. Yo soy Miriam Misa y hasta la próxima.